Zombie apocalypse. Muy buenas a todos, chicos. Soy ColeGamer05. Estamos aquí en una nueva partidita llamada Demo Derby. Hace un tiempito la jugué, pero en mi otra cuenta. Estamos aquí en mi cuenta ColeGamer05. Sé que se me ha olvidado quitarme la ropita. Ya lo sé, lo que pasa es que yo conecto e inmediatamente pues le doy jugar y se me olvida. Pero bueno, ya me lo intentaré quitar en estos días. Vamos a ver, estamos con el señor César Ghost de Killer Cut, Tommy Pro OMG, Blackster 715 y Luigi SS 2004. Vamos a ver si podemos ganar. Como saben, estas partiditas es solo de totazón y de estar matando a todos, reventarnos. Y estas son partiditas como por para divertirse, ¿no? A ver si te puedo matar. No, no, no. Uy, sí. Espérate, a ver si lo puedo acribillar. ¡Córrete, crack! No, se me va a ir. Se me va a ir. Ay, verdad que aquí hay tractomulas afuera. Espérate, a ver si me puedo bajar. Espérate, porque este chaval me está aquí tocando la moral. Vamos, vamos, vamos. Espérate. Bien, me bajé. ¡Uy, chaval! No, se bugueó la camioneta. Espérate, a ver si puedo salir. Vamos. ¡No! Maldita sea. Vamos, Esteban. Digo, Cole. Vamos, sube por tu madre. Vamos a ver si puedo salir. Bien, bien, perfecto, para afuera. Vamos a ver si puedo tomar una tractomula. Este chaval me va a matar, vení. No. Uf. Vamos, me va a matar. Maldita sea, me van a matar. Muy bien, Tommy, muchas gracias. Eres de una amabilidad espléndida. Vamos a ver, lo importante es saber si puedo tomar una, ¿cómo se llama? Una tractomula, porque con esa revientas a todo el mundo. Vamos, ya entró el primero con una tractomula, chaval. Vamos, rápido, porque esas son las pesadas del juego. Si la tomas, puedes reventar. Voy a tomar la rosita. Vamos. Espero, chicos, ya por ahí en un mesecito más o menos poder traer un PC nuevo y pues ya grabar en full calidad, ¿no? Lo que es en 1080. Entonces, bueno, espérate a ver si puedo rentar a esta gente a punta de molotov, que no creo. ¿Te imaginas que se incendia la tractomula y ¡pum! Pues, chica, ¿ya quedas? Bueno, vamos para adentro. La idea es darnos adentro, no aquí afuerita. Vamos, perfecto. Bien, te quedas afuera por pringado. Vamos. Bien, perfecto. Voy a tratar de reventar aquí, je, peñita. Espérate a ver, allí no hay nadie. Vamos a dar la vueltica. Cuidado que esa vaina explota, chaval. Uf. Vamos. Uf, qué boca. Vamos rapidito. Córrete, Krug. Que la idea es reventar la gente que está allí. Vamos, pues, chaval, ya tiene la tractumula vuelta miércoles. Vamos, nada, pero dos contra uno, eso no se vale. Vamos. Los chavalitos que quedan. Uf, esta vaina va a explotar. Cuidadito. Te reviento. Uf. Perdón, si escuchan de pronto por ahí como un aullido o algo, es mi perrito, que saben que es un lobo siberiano. Y cuando él está soñando, o bueno, está durmiendo, me dicen los médicos que ellos también sueñan. Está en ese momento seguramente dormidito y está por ahí como tratando de aullar, no sé. Y él es súper raro, está profundo dormido y siempre hace como ese sonidito. Vamos a ver si puedo reventar esta... ¡Uf! No, espérate, porque eso toca hartísimo las tractomulas y se pueden estar reventando. Le pasé por encima y no se muere, o sea, la física de GTA es la mejor. O sea, le pasas 8 ruedas por encima a alguien y no se muere, ni a ver si lo puedo acribillar. Vamos a ver si le puedo matar. Porque llevo 0, ya el señor Luigi lleva 3 muertes. Vení, Krug, muérete, pues que no se muere. Ah. Mientras la tractomula da la vuelta, se demora muchísimo. Vamos a ver. A ver a quién puedo reventar. Esta vaina va a explotar. ¡Uf! Otra vez. Bien, lo tuve con la cola. Se cayó. Sí, perfecto. No alcanzó a tomar la tractomula. A ver si lo puedo acribillar y pasarle por encima unas 3-4 veces. No, no me lo vayas a matar. No. Que si es un chico rojito. Vení. Muérete, pero es que no se muere. Bien, por fin mi primera baja. 3-1. ¿Quién fue primero? Blackster. Vamos a tratar de ganar, chicos. Esas partidas yo me las juego, me la paso muy bien con esas partidas, porque es que me encanta jugar partidas así que sean de mucho bombeo. Sé que hoy dije que iba a comenzar la competencia, pero estoy demoradito y se dan cuenta pues con la cuestión de los videos, ¿no? Entonces, chicos, esta semana tengo mucho trabajo. Yo les estaré avisando, yo creo que la otra, perdón por correrlo, pero
Es mejor la semana que tenga tiempo. Con eso así pues podemos hacer la competencia. Recuerden que la competencia van a ser partidas a muerte como tal. Pueden ser en RNGs, pero recuerden que no participan personas que tengan doble giro. ¿Por qué? Porque obviamente tendrían la ventaja. Entonces no participan de doble giro. Si tienes doble giro, no puedes participar, ¿vale? Cuentas normalitas, personas que obviamente solo giren normal, porque pues lamentablemente yo no tengo doble giro, entonces no lo puedo usar. Entonces tendrían la ventaja sobre mí. La idea es que pues compitan contra mí, ¿no? Entonces ya para que tengan eso en mente y pues para que vayan midiendo. Espérate, si puedo matar a este chico. Vamos 4-1. No puedo acribillar a nadie. Vamos a ver. Es que ya la cagada fue que se me reventaron dos llantas. Al reventárseme dos llantas, ya la bicicleta, iba a decir. La tractomula, pues pierde muchísima velocidad. Y esta también nos le faltan dos llantas. Ya paila. Es que se dañan muy fácil las tractomulas. Vamos a ver si podemos reventar a pie. Porque creo que rinde más. Vení, 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 que tú vas a ver primero. Vení, 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 Kruk. ¡No! ¡No, no! Pero si estaba delante mío, ¿cómo me mató? Como que estalló todo. Las tractomulas y todo. Espérate. Uf, la rosadita todavía está con vida, pero ya, es que esas tracumulas ya no funcionan para nada. Vamos a tratar de reventarnos a punta de bate. Se luteaba con un bolo. ¡Ush! Chaval, estalló todo. Estalló su madre. ¡Vení! ¡No! ¿Pero lo maté? No, no. Sí, lo alcancé, lo maté al tiempo. ¡Ush! ¿Quién lleva 8? Vamos. ¿Quién? ¿Luigi? ¡Ush! ¿Luigi ya lleva 9? No jodas. Vení, vamos a ver si con este carrito puedo atropellar peña. Este carro puede molar muchísimo porque tiene muchísima velocidad. Y si toma velocidad, puedes estar atropellando a la gente así, ¡pum! Durísimo. Pero la idea, pues obviamente, es atropellarlos. Y duros, ¿no? Vamos, 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 vamos. ¡No lo mates! ¡No! Lo mató, ya estaba súper. ¿Lo atropellé? ¿O saltó? No, sí, se cansó, se cansó, se cansó. Pero es que, coño, no mató a nadie. Espérate, vamos rápido. 7 minutos, 10. No, pues tengo más perdida la partida. Puchica, pero es que no se muere nadie. Espérate a ver si le puedo dar bate a alguno. No, 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 no. Corre, 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 corre. No, me van a matar. Me van a matar. Me mataron. Maldita sea. No, mal genio que. Juepuchica, oye, atropelló a todos y termina otro matándolos. Vamos a ver, Esteban, concéntrate. Rápido, 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 rápido. Vamos a tratar de matar a esta peña. Cuidadito, cuidadito. ¡Muérete! ¡Muérete, muérete! Pero mátalo, Esteban, por Dios. No, y me mu pero bueno, maté uno. Pucho, 11-3. No, está complicado porque ya te sacan ventaja. Entonces, bailas. Puchica. Vamos. No, 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 no. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. No. Pero es que no corre el personaje, imagínate, 6 minutos sin. No, ya, 13-3. Vamos a ver, porque ya está más perdida esta partida y para seguirnos dando bate, además los vehículos todos se destruyeron. ¡Qué mate! Bien, está quemadito. Ah. No digo que no puedo matar a nadie. Mira, y ese chaval viene exclusivamente por mí. Dos. Hizo dos muertes ahí con un golpecito, maldita sea. Ah. Y yo sí dice, él sí tiene suerte. Y yo tomé ahorita el coche, este rojito, y no maté a nadie. Pero él sí, mira, pasó con un Audi, mató a dos, ya mató a tres, mató como a cuatro ya con el vehículo. Y yo no he podido matar a ninguno con el coche. Es que es una suerte tenaz la que yo tengo. Y no creo que hayan más tractomulas. Espérate, miramos. Sube, Col. Vamos. Sube, 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 sube. ¿Sí ven? Ya no hay más tractomulas. Vamos a tomar un cochecito estos nuevos. Porque pueden ser muy buenos también. Por lo que tienen harta potencia, podemos reventar a harta gente. Vamos a ver cómo nos va. Quedan 5 minutos. Vamos a ver si podemos remontar. Si no, dejamos la partida por ahí, chicos, porque se complica. Vamos, 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 vamos. Pero es que no los atropelló con la suficiente fuerza. Y se salvó. Mira, 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 mira. Uf. Vamos a ver a cuántos matamos. Aplastó. Si ven, todos aplastan menos yo. Acribíllalo. Uy, se salvó ese chaval. Vamos. No, chicos. Ya está más perdida. 15-3 esa partida. Pero pues yo la jugué bien. Espérate, a ver si lo puedo matar. Como que me lo quitaron. Ah.
Puchica, lleva 16. Oye, pero están jugando súper bien y yo soy el único que casi no lleva muertes. Mira eso, cómo se salvaron ahí. Vamos a coger impulso, lo golpeamos. Puchica se bajó. No, pues ya cambió de coche, ya ni modo de reventarlo. Vamos a ver si puedo reventar a este chaval. Y se salvó. No te salgas, no te. Vamos a por esta gente. No, chicos, ya. Yo no creo que gane. Voy a estar si puedo quemar a este chico. Qué malo. Qué malo, Col. Uy, se salvó su madre. Qué malo, se quema, se quema, se quema. Ay, me quedé sin molotov, me queda uno. Quemadito. Bueno, me voy. Vamos a ver si puedo. Ay, pero es que ya todos están en coche. Solo estaban ellos dos ahí en a pie. Vamos, vamos. Vamos a ver si puedo. No, pues que ya ganar está prácticamente imposible. ¿Quién va ganando? César Ghost. Estas partidas molan muchísimo, pero es que el problema es que, pues, como te digo, o sea, se bajan a reventarse. Y yo creo que si juego una competencia de parkour así con ustedes, ustedes no se pasan el parkour, sino ustedes cogen esa a matarse y el que más muertes haga. Y pues esa no es la idea en un parkour. La idea en un parkour es, pues, uf, el que más rápido se pase el parkour y todo eso. Y pues, ese temita es muy difícil de controlar porque, pues, ustedes, chicos, yo cómo los voy a controlar si se pasan el parkour. Entonces, más bien partidas a muerte, pues gana el que mejor bala de es. Entonces, creo que el premio va a ser una funda para el control de la PS3 personalizada. Porque pues fue lo más botado que me dejaron. Y no lo botado, sino en los comentarios fue lo que más me dejaron, ¿no? Que una funda para el control de PS3. Pero pues era una funda bonita, será diseñada en negro, con tonalidades azules así, el loguito del canal, llevará mi firma, como siempre les he dicho, una dedicatoria para el ganador. Y obviamente pues los joysticks llevarán el loguito del canal, ya llevará el nuevo logo y así. Entonces serán diseñitos así bacanos que pues obviamente solo los tendrá esa persona, ¿vale? Eso pues obviamente cuesta dinero, pero como yo les digo, chicos, yo tengo un amigo que es diseñador de publicidad prácticamente y él me colabora con todo eso. Entonces él no me cobra tan duro. Entonces por eso yo me atrevo a traer esos premios porque pues él me colabora bastante con ese tema. Entonces, nada, chicos, ya esta partida está perdida 19-3, ya en 2 minutos no puedo remontar. O sea, literalmente lo único que hago es reventar gente a punta de bate. Entonces, chicos, ya saben, si quieren jugar conmigo, no olviden suscribirse, obviamente en el botoncito suscribir, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Y seguirme en mis redes sociales que encuentran en la descripción o aquí a lo largo de este vídeo las pudieron observar. No siendo más, un saludo desde Bogotá, Colombia, su amigo ColGamer05. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. We'll be right back.